Les damos la bienvenida a Tu Conexión Aquí y Ahora. Mi nombre es Elaine Enríquez. Hoy estaremos compartiendo con la bella salmista Damaris Elaine. Sí, es mi tocaya. Tenemos el mismo nombre. Ella nació en la ciudad de las estrellas, Hollywood, California. Es mitad cubana y mitad salvadoreña. Una mezcla cultural que la hace especial. Damaris, qué gusto tenerte en el programa. ¿Cómo estás? Bien, aquí levantada temprano y con mi cafecito cubano, que uno tiene que levantarse. Aquí está la bandera cubana representando la linda isla de Cuba. Y pues es una bendición conocer a otra mujer de Dios que es cubana, ¿verdad? Y que tiene también el mismo nombre, casi como yo, Damaris, bueno, Elaine. Yeah. Me encanta esa tacita de café que representa un país sí. precioso que amamos muchísimo. Sí, sí, cierto. Uno tiene que levantarse con el cafecito cubano en la mañana porque ese es como medicina para los cubanos. Así es, a mí me encanta. Sí. Damaris, ¿cuándo sientes el llamado de servirle a Dios? Bueno, yo nací en el Evangelio. Mis papás me enseñaron, de la palabra de Dios, mi abuelita, todo eso. Pero había un tiempo en mi vida que adolescente, ¿verdad? Cuando uno es ya, como dicen en inglés, teenager, se quiere ver el mundo, quiere ver qué hay afuera. Pero gracias a Dios que mis papás eran súper estrictos, más mi mamá, que Dios le enseñaba todo, era bien, es súper profética hasta hoy en día. Y pues, yo creo que cuando fui a la universidad es cuando el Señor realmente tocó mi corazón, porque como le cuento que nací el Evangelio, mis tíos son pastores, mi mamá es pastora, es algo que ya sabía y conocía la palabra de Dios, pero es como que Dios captó mi atención cuando fui a la Universidad Cristiana, que es Patton University, que está por norte de California, por Oakland, y pues allí como que tuve un encuentro verdadero con el Señor. Y todavía estaba joven y todo, pero como que no tenía que depender de mi familia, todo lo que he aprendido en la iglesia, estando ahí, porque yo estaba en la iglesia y era rebelde. Y pues yo trataba de involucrarme en muchas actividades en la escuela para que así no tengo que ir a la iglesia, pero igual Dios tenía un plan. Pero gracias a Dios, a mis papás por las oraciones, ¿verdad? Y que Dios abrió esa puerta a ir a estudiar a la universidad, estudié música y consejería. So, ahí es donde conocí al Señor Jesús personalmente. Pero también le cuento que a los 11 años tuve una experiencia que fui al cielo y eso cambió mi vida también. Y yo creo que eso porque no vi el mundo, porque Dios ya tenía otros planes, ¿verdad? Aunque era un poquito rebelde, pero siempre tenía ese temor de Dios. Aunque quería ser rebelde en diferentes maneras, pero gracias a Dios que nunca tomé drogas o tomé o nada así, anduve de novios. Gracias a Dios que solo era la distracción, era la escuela, las actividades, fútbol, el coro, todo lo que había allá afuera. Damaris Elaine, cuando dices que fuiste al cielo, ¿puedes describir o desglosar esa situación que te ocurrió y qué pasó en esos momentos? ¿Te recuerdas? Sí, para contarte también, tengo un libro, soy autora de un libro, está en inglés, se llama The Day I Walked with Jesus, mi mamá es la coautora, y ahí contamos todo el testimonio. Y pues me recuerdo muchas cosas, mi mamá se recuerda cosas también, porque como le conté todo a ella cuando regresé, pero me enfermé así fácilmente de la flu, y pues vinieron dos ángeles al lado de la recámara de mi mamá, y me vinieron a recoger, pero el propósito de que el Señor me usó, ¿verdad? Y permitió que fuera al cielo fue porque en ese entonces tuvimos una iglesia bautista, ¿verdad? Y como que Dios tenía otros planes. Aunque la iglesia bautista es súper bueno y todo, porque claro, somos todos diferentes denominaciones y todo, pero lo bonito fue que Dios tenía otro plan. Y de ahí Dios me dijo antes que regresar a la tierra que iba a levantar dos hombres en mi familia que iban a comenzar un ministerio y yo y mi familia íbamos a ser parte de eso. Y se cumplió la profecía. Hoy en día, mis tíos son pastores, ¿verdad? Y mi mamá es como una pastora también. Y pues ahí es donde Dios cumplió todo. Comenzamos la iglesia en el garaje,
con mi papá fue el que dijo, ok, vamos a hacer eso. Y es bonito ver que mi papá dejó un legado antes que se fue con el Señor, porque el Señor puso en su corazón de hacer todo eso, comenzar la obra en el garaje de nuestra casa. Y ahí Dios llamó a mi tío después que tuvimos otro pastor, y pues ahí lo apoyamos a él unos años después, al terminando la universidad, nos movimos al Desierto Alto, que está aquí en Sur California, y pues ahí mi tío ya era el pastor, ya era el pastor, era como se dice en la Organization Bautista, la Organización Bautista, él se quedó en eso. So, nosotros fuimos para allá y pues Dios hizo todo lo que tenía que hacer con el Espíritu Santo, revolucionó a la iglesia de mi tío, y pues sí, se cumplió todo eso que mi familia y yo fuimos parte de lo que Dios dijo que iba a hacer. Entonces, es bonito saber que Dios me escogió a mí, ¿verdad?, para ir al cielo, y pues se cumplió la promesa. Pero ya voy a tener el libro en español, si Dios permite, ya este año. Eso ya está en el proceso de tenerlo ya publicado en español. Bueno, vamos a esperar, Damaris y Lane, ese libro que nos va a detallar y profundizar esa experiencia. Pero ¿cuál es una cosa que tú recuerdas y nunca se te ha olvidado de esa visita al cielo? ¿O tenemos que esperar el libro? No. No hay algo que cuando me siento sola o triste, o siento así como que Señor Jesús, como que, no sé, que hay como en humanamente uno se siente triste o solo, todo lo que está pasando en el mundo, siempre se me viene en mi memoria lo que experimenté en el cielo, cuando Jesús estaba caminando conmigo en el jardín, y es como que fuera como que estuviera ahí, ¿verdad? Y como que me veo yo misma de niña, ¿verdad?, con Jesús, y estamos caminando sobre la grama, y yo pongo un pie y la grama se para de regreso, y como que Jesús se pone a reír y nos ponemos a brincar, y ahí estamos como unos niños brincando, y eso me trae mucha felicidad porque me hace recordar, wow, Jesús está conmigo. Y cuando producí mi primera producción, grabé mi primera producción que fue tu Señor Jesús, siempre estarás conmigo, porque tú eres mi mejor amigo. So, esa canción nació de esa experiencia, me recordé. Sí, es algo que siempre el Señor me hace recordar. ¿Te recuerdas cuando estuvimos en el jardín juntos y nos pusimos a brincar ahí? Y la grama, como que la grama era, como las flores se movían, la grama se movía, todo estaba vivo. Y lo bonito que ha conocido personas que han ido al cielo, ¿verdad?, y han visto las mismas cosas que yo he visto. Le digo, ¡oh, no estoy loca! ¡Sí fui al cielo! Porque mi pastor ese tiempo, creo que era una ilusión, ¿verdad?, que me inventé. Y yo digo, para 11 años, yo regresé con los dones del Espíritu Santo, hablando en lenguas, sanidad. Yo estaba en fuego y mi mamá no sabía qué hacer conmigo. Imagínense, una niña de 11 años, una iglesia bautista, orando por personas. Y pues ahí es donde Dios, yo creo que ya marcó mi vida en ese entonces, ¿verdad? Y pues me dijo lo que iba a estar haciendo, que iba a escribir un libro un día, y también que iba a estar cantando para él, que me iba a dar canciones. Y le doy la gloria a Dios que fácilmente puedo escribir canciones. Escucho una canción en la radio cristiana y como que me inspiro. Y lo bonito es que me da diferentes géneros. So, el Espíritu Santo es súper creativo. Damaris y Lane, eres de lo más divertida. Me encanta tu personalidad. La verdad que la gloria del Señor desciende sobre tu persona. Amén. Y se ve un espíritu muy vivo junto al Espíritu Santo, y más que has tenido esas experiencias tan íntimas y tan preciosas de parte del Señor. Amén. Sí, es esto, le doy la gloria a Dios, porque sin Él no puedo hacer nada. No podemos hacer nada sin Él. Y qué lindo, porque tu padre partió con el Señor,
y sí. ocurrieron estas cosas en tu vida que han podido fortalecerte para seguir uh-huh. adelante y de que un día los volvemos a ver, nos volvemos a encontrar. Qué lindo es eso, poder vivir sobre la faz de la tierra, cumplir con el propósito de Dios, en este caso en la música, que es una forma tan especial, uh-huh. ya que traemos la gloria del Señor, se manifiesta y somos una herramienta, somos esa pieza útil en las manos del Señor para conectar Amén. El cielo con la tierra. Es algo maravilloso y quiero seguir porque has tenido cargos en las iglesias muy importantes, de mucha uh-huh. responsabilidad, siendo líder de alabanza, de adoración. ¿Cómo se siente saber de que Dios te ha llamado a un propósito tan bonito y tan especial? Bueno, me siento súper agradecida a Dios, ¿verdad? Porque le doy gracias a Dios cada día por el talento, ¿verdad? Porque no tengo que depender de otros cantantes o artistas que me den las canciones, que el Señor me lo da a mí personalmente, ¿verdad? Y pues en los años he aprendido mucho dirigiendo la alabanza y oración en iglesias inglés, ¿verdad? Y pues también en español. Y pues eso me ha ayudado a ser bilingüe, porque también toco el piano. So, ha hecho, bueno, vamos a decir, virtualmente, ha hecho como conferencias de mujeres. y pues hice una cuando fue un mes pasado con unos pastores de Florida, que son de Resplendency Ministry, unos pastores americanos, y pues ahí era mi tercer año, y Dios me dijo, vas a escribir una canción este año. Le digo, ¿qué? ¿Cómo que voy a componer una canción? Tengo la campaña de No Me Importa, tengo esto, y le digo, bueno, voy a ser obediente, y gracias a Dios que con el favor y la gracia de Él me dio una nueva canción, y lo grabé, lo mandé, y salió ahí en la página de YouTube de Resplendency, y todo, pero Dios siempre pone retos en mi vida. Y me dice, Damaris, ok, vas a crecer más, vas a hacer esto, vas a hacer lo otro, vas a cantar este género. So, ha sido una aventura, ¿verdad? Pero uno sigue aprendiendo y todo. Pero le doy gracias a Dios, a mis tíos, que me dieron la oportunidad de dirigir la alabanza y oración, poner un grupo junto. Y pues todo eso nació a los 3 años. Mi tío, que es músico también, que toca la guitarra profesionalmente, él vio la pasión en mí de cantar. De chiquita me gustaba, me encantaba la música. Y pues te cuento también que mi familia, al lado de mi mamá y mi papá, son músicos. Unos cantan, otros tocan instrumentos. Eso era algo en mí que ya el Señor ya tenía esos planes, ¿verdad? Y pues de allí a los 3 años, mi tío dice, oh, la niña canta, vamos, le voy a enseñar una canción. Y pues era él era como mi babysitter, me cuidaba. So, él un día me acompañó la guitarra, me enseñó un corito, le di la sorpresa a mis papás, a la iglesia, al pastor, y de ahí me involucré en el coro de los niños, y más años después comencé a poner un grupo junto, porque mi tío me enseñaba de música. Ok, tienes que aprender, ¿cómo se dice? Music theory, teoría de música, tienes que aprender cómo tocar la guitarra, el piano, todo eso. Pero mis papás también me pusieron en clases de piano a los 5 o 6 años. So, estaba en diferentes competencias y que no hacía, todo era de música, en la escuela, en la preparatoria. Y pues es algo que era, música era parte de mi vida siempre. Y pues cuando ya estaba como, ok, ahora sí me voy a involucrar más en la iglesia, ¿verdad? Cuando estaba en la universidad venía y me quedaba un tiempo, le ayudaba a mi tío con el grupo de alabanza y oración, ponía todo el grupo junto y todo, y eso es algo que le doy gracias a Dios, a mis tíos que vieron esa pasión en mí, siempre me han dado la oportunidad, siempre me han apoyado en el ministerio hasta hoy, ¿verdad? Y pues es bonito tener ese respaldo de mi familia. Mi papá cantaba, mi tío que cantaba profesionalmente, yo le dije, oh, yo llevo su manto, no se preocupe, yo voy a seguir con el legado, la serranía, porque es el apellido de mi papá, ¿verdad? Ese es el lado cubano. So, el lado cubano está bien fuerte la música, hay muchos músicos, pero al lado de mi mamá también.
So, ese es algo que yo digo, wow, gracias a Dios que nací en ese tipo de familia, aunque es diferente culturas y todo, pero aprecio mucho mi cultura americana, igual de lo latino, una mezcla. Pero el español me cuesta a veces, pero ahí le doy con todo, con la ayuda del Espíritu Santo. Damaris, Elaine, qué linda eres, qué historia tan bonita, tan inspiradora. Estoy que no cierro la boca de la sonrisa de lado a lado que tengo desde que empezamos a comenzar antes de salir al aire y ahora estando acá al aire contigo. Qué lindo. Ahora, hay otros temas que también son importantes y yo quisiera que nos contaras. De todos los recientes temas, ¿cuál de esos temas es el que más tú siempre anhelas ministrar? Bueno, me encantan dos, pero el que me gusta mucho y me hace llorar, porque cuando lo escribí es como que yo sentí el verdadero amor de Jesucristo, mi amado Jesús, ¿verdad? Esa la acabo de lanzar en mayo, en tiempo de Día de las Madres. Esa canción es bien íntima. Ese es como que te lleva a enamorarte más de Jesús, ¿verdad? Tengo diferentes géneros de reggaetón, a rock y todo, pero esa canción es tan personal, ¿verdad? Y pues ese es algo que yo creo que es una de mis favoritas. Rindo mi vida también. Rindo mi vida a ti es una de mis favoritas también, porque ahí es donde comienza todo. Es la primera canción que el Señor me dio en esta producción, ¿verdad? Después de tantos años cerca y ahora que me esperé unos 10 años por allí, porque el 2005 es cuando producí mi primera producción cerca, y pues entiendo ahora que el Señor quería que esperara que me casara, teniera esa protección y ese apoyo de mi esposo, ¿verdad? Y pues todos son los tiempos de Dios son perfectos, pero yo creo que me identifico más con mi amado Jesús, ¿verdad? Porque el Señor Jesús es nuestro amado, y es lindo saber que Él nos va a seguir amando, no importa lo que hacemos o lo que pasa, ¿verdad? Y pues tenemos que enamorarnos más de Él. Eso es lo principal, ¿verdad? Y pues eso es lo que yo quiero transmitir en esa canción, enamorarnos más de Él cada día. You know? Y pues, como dice en Deuteronomio 6:5, si es, amarás al Señor con toda tu alma, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Y eso es lo que dice al último, ¿verdad? De la canción. So, yo digo, lo que se me ve a la mente es mi amado Jesús. ¿Qué significa para ti sin ti no puedo vivir? Sin ti no puedo vivir, bueno, esa canción nació en el tiempo de la pandemia, ¿verdad? Y pues cuando grabé Tú Estás Aquí, dije, bueno, ¿qué sigue? ¿Verdad? Porque yo siempre escucho la voz de Dios. ¿Qué canción sigue, Señor? No sé qué género, pero tú sabes. Y pues Es urbano también, pero lo que eso significa que sin Dios no podemos vivir, ¿verdad? No podemos hacer nada sin Él, no podemos avanzar sin Él, necesitamos la ayuda de Dios, no podemos depender de nosotros mismos, ¿verdad? Y pues eso es algo que muchos tenemos que saber más en estos tiempos que estamos viviendo, ¿verdad? Con toda la pandemia y el virus y todo, sin Él no podemos vivir. Y tenemos que cubrirnos con la sangre de Cristo cada día, ¿verdad? Esa es nuestra protección, como dice la palabra, ni una plaga tocará tu morada. Y pues yo digo, Señor, yo no puedo vivir sin el poder de Dios, sin la sangre de Cristo que me protege, sin Jesús que es mi amado, sin Jesús que es mi redentor. So, como que me pongo a pensar, sin Él no puedo vivir, pero todo lo que Él significa, ¿verdad? Todo lo que Él es para mí, para nosotros. So, yo digo que yo dependo de Dios más en estos tiempos, ¿verdad? Tenemos que vivir con ese temor de Dios cada día porque no sabemos lo que va a pasar mañana. Y teniendo a Jesús en nuestro corazón, en nuestra vida, es como decir, sin ti, Jesús, no puedo vivir. Porque es como dice en inglés, it's scary. Sin Jesús, no da miedo. Damaris y Elaine, ¿qué mensaje les puedes regalar a la audiencia, a las personas en estos tiempos que estamos viviendo? Bueno, a un versículo que se me viene a la mente, ¿verdad? Muchas personas viven con el miedo, más la gente que conocen a Cristo, porque vemos y escuchamos lo que está pasando en el mundo
Y sí, da miedo porque dice, Señor, ¿qué va a pasar? ¿Verdad? Pero allí es donde tenemos que poner nuestra mirada en el Señor Jesús. Y dice en 2 Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder y de amor y dominio propio. Y ahí tenemos que recordar, no vivimos en el temor. Y cómo podemos deshacernos del temor es cubrirnos con esa esperanza, la palabra de Dios, ¿verdad? Declarándolo, diciendo, Señor, tu palabra dice que tú no me has dado ese espíritu de cobardía, pero de paz, de amor, de dominio propio, todo eso, ¿verdad? Reemplazar el temor con el amor de Jesús, con la paz de Jesús, ¿verdad? Y cuando yo escucho mala noticia, no, el Señor tiene la última palabra para todo, más cuando ve lo que uno está pasando con el gobierno y todo eso, ¿verdad? Y pues uno dice, no, Dios tiene el control y hay que orar, interceder por nuestros países, ¿verdad? No importa si Estados Unidos o Latinoamérica o donde sea. Y pues yo he aprendido a poner mi fe en Jesús. Y lo mismo que le animo a todos, pongan su fe en Jesús. No la noticia, no lo que dice el gobierno, lo que está pasando alrededor de ti o tus situaciones que estás pasando. Pon tu fe en Jesucristo, ¿verdad? Porque caminamos por fe, no por mirada. Y pues eso me ha ayudado a mí, yo sé que va a ayudar a muchos. Y pues a mí me gusta siempre animar a las personas, ¿verdad? Y pues tengo muchas amistades que no conocen a Cristo y siempre me piden consejos y ahí traigo la palabra de Dios, ¿verdad? Porque es lo mejor y es la verdad, porque la verdad no va a ser libre. Y pues eso es lo que yo quiero animar y transmitir a todos, ese mensaje, que siguen confiando en el Señor Jesucristo, sigue con, orando y pues sabiendo que Dios está contigo y pues Él nunca nos va a dejar, nunca nos va a... Y que Jesús también viene pronto. Hay que estar listos. Amén, sí. Aleluya. Amén. Qué importante orar, sí, por nuestros líderes y por esas personas que tienen cargos importantísimos. Amén, sí. Gloria a Dios. Porque sí estamos en víspera del regreso de Jesús por su iglesia. Eso nos, amén, trae mucha felicidad. A mí, sí, por lo menos, me da mucho gusto saber que posiblemente seamos la generación de que esas ocurrencias tomen lugar en nuestras vidas. Eso es, sí, maravilloso, porque lo, uh-huh, más que queremos es que Dios venga y nos lleve a su presencia, maravilloso, y no experimentar, amén, realmente la muerte, que, uh-huh, eso es, yeah, un factor real. Así que estaremos orando y pidiéndole al Señor que regrese pronto. Amén. Amén. Yo, sí, quisiera preguntarte también, Damaris y Lane, de tus, mm, sueños. Has podido vivir muchos de tus sueños, pero ¿cuáles de esos sueños todavía están por vivirlos y porque están en el trono del Padre? A contestar. Bueno, soy esposa, pero todavía no soy madre, ¿verdad? Y ha sido un sueño. Para mí me encantan los niños y yo sé que el Señor me va a dar esa oportunidad. Yo y mi esposo estamos orando, esperando en el Señor y todo, y sabemos que en el tiempo de Dios lo va a cumplir. Y pues también viajar, me encanta viajar, gracias a Dios que he tenido la oportunidad de viajar. Hice una gira en Chile, en México, apenas que fue 3 semanas atrás, hice una gira con diferentes cantantes urbanos, eso fue súper divertido. Digo, Señor, sorpréndeme, que vengan más, ¿no? Y todo, y pues... Siempre le pido al Señor, sorpréndeme, you know, porque me gustan las sorpresas del Señor, eso es lo mejor. Y pues, es uno de mis sueños ser mamá un día y también viajar con el ministerio. Y pues, no sé qué más, estoy pensando qué más puedo tener. Y que mi mami se mueve de Florida para acá, porque si yo le digo a mi mami, mami, si yo tengo hijos, tengo un bebé, ¿quién me va a ayudar? Aunque tengo mi suegra, que la quiero demasiado, es una bendición. Mi pastor Dante, hace chistes así de usted que reconoce al pastor Dante, que es bien chistoso, ¿verdad? Que siempre hace los chistes de la suegra, que la suegra aquí, que la suegra allá. Le digo, no, gracias a Dios que yo quiero mucho a mi suegra y mis suegros. Y también a mis cuñados, y cuñadas y cuñado. Porque cuando uno se casa con la familia. Pero... yo digo que ese es uno de mis sueños, ¿verdad? Ser mamá y también seguir viajando y pues evangelizando con mi música, ¿verdad? Y pues también me gustaría que las canciones
que llegan no solo a los corazones de las personas que conocen a Cristo, pero también que pueden tocar los corazones de las personas que no conocen a Cristo, como algo comercial, pero que tenga un propósito, crear música con propósito, ¿verdad? Tal vez no menciona a Jesús o Dios o Espíritu Santo, pero hay un mensaje positivo que va a transformar y cambiar las vidas de las personas que lo escuchan, porque me gusta salirme de la cajita de confort, ¿verdad? Y decir, ok, vamos a alcanzar almas para Cristo, ¿cómo lo vamos a hacer? Y el Señor está cambiando mi música poquito a poquito, ¿verdad? Yo sé que muchos me van a criticar, yo creo que porque me dio esa canción no me importa, porque lo que viene, porque uno lo va a criticar, ¿verdad? Pero cuando uno lo hace con motivo, con el corazón de Jesús, no te va a salir del propósito. So, eso es, me gustaría cantar y ministrar en escenarios seculares, ¿verdad? Porque ahí es donde las personas tienen que escuchar el mensaje de Jesús. So, no me quiero quedar mucho en el mundo cristiano, pero me quiero salir un poquito de eso para poder ministrar a la gente que no conocen a Cristo en una manera. Yo sé que el Señor es bien creativo, tiene diferentes estrategias. Entonces, es un sueño mío, ¿verdad? Que puedo tocar los corazones de las personas que no conocen a Cristo y pueden decir, wow, esa canción cambió mi vida, conocí a Jesús. Y digo, oh, eso. Y no tienen que conocerme a mí, solo que escuchen la canción y que el Espíritu Santo ahí los toca. So, eso es algo que yo he estado orando, pidiéndole al Señor dirección, ¿verdad? Y cómo lo va a hacer. Y pues yo sé que es algo que está en el corazón de Dios, que algo viene diferente. No quiero conformarme en lo que estoy haciendo, quiero alcanzar almas para Cristo con mi música. So, eso es algo que, un sueño grande en mi corazón. Damaris y Lane, eres la niña de los ojos del Señor. Dios te ha escuchado, así que espéralo. Gracias por estar con nosotros. Yo quisiera que le contaras a la audiencia las otras plataformas que has escogido para compartir tu música y alguna información de contacto. Bueno, ahí pueden escuchar toda mi música nueva y lo que viene de nuevo, ¿verdad? En todas las plataformas digitales que existen en el mundo, como Spotify, Apple Music, Claro Music, y también en mi canal de YouTube, que es Damaris y Lane, y ahí pueden ver mi nueva producción, que es No Me Importa, y pues ahí conéctense conmigo, suscríbanse, dale un gustito, pónganse un comentario, y pues ahí van a ver muchos más proyectos que vienen. Y pues también se pueden conectar conmigo en las redes sociales, que es Damaris guión bajo y Lane. Y también por Facebook es Damaris y Lane oficial con WF official.com. Y si necesitan oración, ahí escríbenme. Yo le voy a contestar de regreso. Yo trato de contestarle a todos mis fans. Qué linda eres. Gracias, Damaris y Lane. Te mandamos un besito, un abrazo. Te queremos mucho. Gracias a todos ustedes. Los exhortamos a que nos sigan en las redes sociales, en Facebook, YouTube, Instagram y nuestro sitio web en www.obmradio.com. Ahí tenemos más información sobre nuestra bella invitada salmista, Damaris y Lane. Nos vemos en la próxima edición de este bello programa. Bye bye. Hemos presentado tu programa, tu conexión, aquí y ahora. El próximo jueves a las 8 de la noche será nuestra próxima cita por OBN Radio.